Solasaldi labur bat izango dugu jarraian, une bortitzaietan bizikidertzaren aldeko urratsa egin zuten hiru ekimenetako ordezkariekin. Jose Luis Ortiz de Ginea, Askartza Klaretekoa, Itzi Arraspuru, Gesto por la Paz eta Iñaki Hartzak Elkarri. Zatozte mesedez. José Luis, <coughs> ¿qué hizo que dieras el paso de enfrentarte a la violencia? ¿Qué te llevó a tomar aquella decisión tan complicada y tan comprometedora? Ser si así eskaldiun idea Euskaldunderria naiz eta analako ikusentzulia horren izatea, isa, como que bueno, me impresiona. Belarre bueno. Sorragarribazara. <laughs> Ser ni ez zaia naiz. Soy educador de siempre, jarraitzen <coughs> dut gazteekin beti nire bizitza. Azkartzen lagatik gaztitxean, egon bizi ja bizitza osoan, eta e, zergatik, bueno, bideoan jagertzen da motibu nahikorik, ba altzatzeko, gara jartan altzatzeko, eta jarraitzeko, eta jarraitzeko. Izan zen, raian, guri gaztetxean, raian, hil zutenean, guri gaztetxean, zemeak guri gaztetxean zeuden. Eta horrek, e, gaztatu zena, nintzen aldetik, sortu zuen nire bihotzean eta buruan zerbait egin behar dugu. Eta bere ala zinitzen, buen agian ikuspegia komo zabaltzen. E, gizarte nola zegoen ikusten. Eta bueno, baitare, egun horietan, e, markadan, batez ere azieran, bueno, ekin ekintza ja, bat zuzeuden, ja, gestu bat Eta guk ere egiten genuen ikastitxean. Eta bueno, pensatu nuen, zen aldetik, abergazte hauek mugitu behar dira. Zergatik, bai, Agian ikusi nuen gara momentu hartan e, eh, gizartean eko poko amorrazada, poko kita, eh, atemorizada. Eta gainera familia batzeko ezagutu nituen ikastetxean mehatzatu eta zeundela. Eta honela zaten zuten dugu. E, como apurtu, apurtu egin behar du. Ezin dugu adilaino hori honela gure gainean egon eta ez ere egin. vi eh, una iniciativa muy sencillita, de unas Navidades. Después cuando de unas Navidades, cuando volvieron de unas Navidades los chavales, y les dije ¿qué, qué palabra habéis empleado para felicitar estas Navidades? Y Augustiano, vaquía, vaquea, vaquía. Entonces intentó origen la Y empezamos a mover un poco el tema de ¿por qué no? ¿por qué no empezamos a entrar en relación con otros o a mover algo? Era vaí, para alguien que no en manifestación la burbat, Eh, laroguita la más seis, laroguita la seis, la eh, Bilbon, no tuvo mucho eco, porque éramos 600. Bai. Baina horrengoan, bai, ikon zen, maiatzen beste bat eginuen genuen, ikastetxe zen. Eta beste talde batzuk agian, ya sartu, sartu ginen en relación con otros grupos de donde luego pudo surgir la coordinadora de la paz. Pero fue eso, de dentro, salió de dentro y visto que había que luchar contra la violencia. No había derecho al sufrimiento que había En la sociedad y las víctimas. Es que recasco, José Luis. Y Cier ¿por qué aquel Gesto por la Paz? ¿Fue un suceso concreto o un cúmulo de circunstancias? Bueno, yo eh, participé en la, en la creación de uno de los primeros grupos de Gesto por la Paz en el Casco Viejo de, de Bilbao, eh, allá por finales de los años 80, era ¿eh? muy joven. Fundamentalmente por una necesidad de, de personal de, de reaccionar ante tanto horror, de tantas muertes que encima se justificaban por el, por el pueblo vasco. Y una necesidad, además, eh, con voluntad de que fuera pública y que fuera colectiva. Y, y bueno, pues eh, así, así surgimos. ¿no? Yo creo que eh, mi experiencia en, en Gesto por la Paz, que he estado pues, hasta que se disolvió, 28 años, ha sido de, de participar con con mucha buena gente, una experiencia eh, muy intensa y fructífera. Y, de hecho, por esa buena gente estoy aquí. ¿no? Y crecer mucho con ellos, porque, al final, éramos un, un movimiento plural que crecimos en convivencia y aprendimos a, a debatir y a sacar eh, opiniones conjuntas. Y yo quisiera remarcar igual dos elementos de, la, de, esa, de esos momentos. ¿no? La generosidad y hablo en plural. Eh, la generosidad por, por enfrentarnos a conocer la realidad de las víctimas. Porque no era conocida y, y, y nos acercamos a ellas eh, eh, de forma privada, de forma publica, pública, para conocer su dolor y, y eso nos impactó y con todo el respeto, eh, para mostrarles sí, pues. nuestra solidaridad, por supuesto. Y también eh, quisimos darles voz a, la, a las víctimas, que la sociedad conociera eh, esa realidad de sufrimiento, sus reivindicaciones y, y su pluralidad. Y el otro elemento es la generosidad también, que ya se ha mencionado en el vídeo. Por, por voluntariamente enfrentarnos o exponernos a, al miedo. Porque, en la medida que, que, que queríamos o podíamos socavar la, la base social que ETA necesitaba para, para matar, nos querían echar de la calle. Y, básicamente, descalificándonos como enemigos de, de su pueblo asco y, además, intentando colocarnos en esa dinámica de dos bandos que, que necesitaban para justificar la violencia. Iñaki. aspaldiko kontuak dira, zer kera zituen elkarrira? Bueno, labur esan da, e, eh, laro elkarri sortu zenian, ni oita urte eta etxean irumutiko, eta horri zitzaida eda maizur Gaur, hemenengo zena, ahiltzar behar uh -huh. jota espaleu, Ez da ni be, be etorriko zen. Eta behar bildu zitzaidan, este, elkarrizketa, akordio lehen den bezala, eta konsulta itzoikin, ez da, eta animatuz, ia ondarribian este, elkarrien aurkezpena iken genuen, eta, bueno, bai esan, antolatu genuen, ondoren talerra, eta horra hasi zen, hori urteko bilbidea. Beraz, neustetan pentsatzen dut, pentsatu nahi dut, semearen, xeme, semeak ikusteak, eta ondoren hitzoik gizarte bizitzen nahi zen eh, indarkeriaren ondorioak ez zata hori ikusita, ba elkarrizketa akordio eta konsultan olapainari bide bat egitea. Jose Luis, eh, gaur egungo ikuspegitik ze balio ematen diozu orduan emantzen duten eh, pausoari? Ondia, oso ondia. Nire eh, alde batetik, ba. Y se engasté en movimiento Bat. muchos jóvenes. Yo creo que eso fue muy bueno. Me, me trae un poco a la memoria, ...bueno la memoria lo de, lo que está pasando con el, el clima en Aldaqueta. Eh, estamos viendo los Aintari, Glausgon, eh, la calle Pozas, etcétera. Muchos jóvenes como dejan Botellones y tal. Y ese gran movimiento de juventud limpia que está esperando un mundo mejor. En aquel tiempo yo lo valoro porque fue realmente lo que, lo que estos jóvenes como fueron ayudando poco a poco a que yo creo que ayudaron también a los partidos políticos un poco a moverse y a decir bueno hay que iniciar vías de diálogo porque éramos diferentes salíamos de muchos sitios distintos y valores que fue mucho. Yo creo que contribuyeron también a abrir un proceso de paz y ciertamente como a, a educarnos en actitudes de paz y a saber que la paz se gana eh, luchando, o sea, saliendo por ella, trabajándola, Los, yo recuerdo colegios, de este, colegios, entre ellos el que yo estoy, era un laboratorio de paz, se trabajaba enormemente por la paz, por nuestras figuras, pues eran las que mencionaba antes, pero el mes de enero era una expresión enorme de, que también se daba en parroquias, etc., en la zona que yo conozco, ya sabéis que las zonas de las periferias eh, tienen mucho menos eco que las del centro, y en este caso pasaba, por ejemplo, pues, bueno, la zona de a yo, donde yo estoy, pero realmente ha sido, para mí, un movimiento que ha concienciado, ha contribuido a concienciar mucho a la sociedad, a todos, a los que estáis en la función pública y a los que estamos en la educación. Y, y el riesgo que hay es que esto se pierda. Pero valorarlo en ese sentido, un proceso que abren, concienciación mayor, saber que hay que ser activos en pro de la paz. Y Itziar, ¿qué aportó Gesto? ¿Cómo valoras lo, lo conseguido? Bueno, yo dicho más general, yo creo que la movilización social fue decisiva para que ETA anunciara un final incondicional. Eh, yo creo que ofrecimos un canal para que la sociedad eh, vasca evolucionara contra la justificación de la, de la violencia. Acertamos en algunos elementos y en el momento en que los propusimos, el gesto por la paz, el lazo azul, quizás menos conocido, pero eh, estaba escondido dentro del nombre Kale Borroca el señalamiento a personas y lo anunciamos como violencia de persecución para visibilizar. Las amenazas a tantas personas de nuestra sociedad por pensar diferente o sin más por hablar en contra de, de ETA. Y, y yo creo que me parece muy importante y lo he comentado ya el relato de, de la evolución social frente a, a la violencia que es muy necesario e interesante. Han sido 40 años de impacto de la, de la violencia en la sociedad y, y lo podemos decir que arrancamos muy pocos, pero también podemos decir que desde que se, se, se crea el canal eh, ya más sistematizado de, de respuesta eh, vía Gesto por la Paz a finales de los años 80 y en cinco años eh, se nos quedó pequeño Anoeta para, para la cantidad de gente que quería parar ese horror simbolizado con el lazo azul y con la respuesta al, al secuestro de Julio Iglesias Zamora. Fueron luego muchas más movilizaciones y es cierto que la historia de horror es más larga porque, porque ETA eh, tarda 15 años y, y, y muchos muertos más para tomar la decisión. ¿no? Pero yo creo que, que fue importante. Y también fue importante otra cosita, y es que la reacción frente a ETA eh, se, se crea y se articula eh, eh, desde una defensa radical y coherente de los derechos humanos, y eso no era obvio. Eh, desde el Gesto por la Paz eh, estuvimos trabajando para eh, desmontar la, la dinámica de dos bandos, y de hecho, eh, la izquierda de Berchale cuando, cuando reconocíamos eh, las distintas eh, víctimas. Y las distintas violencias, cuando hacíamos eh, reconocimientos a las víctimas del GAL o a las víctimas de, de violencia eh, policial, era cuando más nos acusaba. Y el otro elemento importante es que teníamos claro que para deslegitimar la violencia había que desvincularla de la, de la política. Y por eso, un poco en línea con el Pacto de Jorianea, nos, nos empeñamos en, en crear un, un mensaje plural, donde, donde desde el respeto a los derechos humanos todos los sectores de la sociedad eh, se pudieran reconocer y pudieran eh, participar. Y nos empeñamos en esa idea de la separación de conflictos, que al final, básicamente, era negar la posibilidad de que a ETA se le diera algún reconocimiento político a cambio de su final. Y yo creo que, tal como enunció ETA, el final, eh, un final incondicional, al margen de estenificaciones, yo creo que esa, esa semilla, pues ese, ese, esa idea tuvo su recorrido. Y, de hecho, en eh, nuestra organización salimos a la calle eh, a celebrar con el lema Lord to Dugu, lo hemos conseguido. cuando ETA anunció su final y eso quiso decir que estábamos convencidos de que habíamos participado en, en empujar ese, ese final. Iñaki, herri txiki batean bizita etzen erraza izan, baina merezi izan zuen, ez da? Du digabe merezi dula eta nik askotan esaten dutena da, eh, nik bintzat elkarri eta lokarri aritzeak, bestekin batea, este, aportatu zitzaidan, insistaizialismoa eta batez ere jarrera positiboa. Eta oso labur esplikatzeko nik erabiltzen dut Giacometti, hori garra mendeko artista. Eta egun batian, e, periuste batek aldera bat zion. Zeu zio Giacometti, nola litek zure obra, hain grisa, iluna gogorra. Eta erantzun zion, bai, egia da. Baina nik zinda egunero, jaikitzen egin zen kolorea, omundua koloretan ikusten dut. Eta lanien hasi, eta aztak izergatikan, egunako ikusi, eta nire obra iluna eta gogorra bihurtzen da. Baina ere jarraitzen dut mundua koloretan amesten. Da nik uste dut hori, nik hori ikasi izan dut, eta uste dut hori gu ezala bestekin batean hori transmititu dula eta horrek ekarri dula eh, amaiera. Ez da. Bukatzeko, esaldi bat edo bi, Jose Luis, etorkizuna, nola ikusten duzu gure, gure herriaren, gure gizartearen etorkizuna? Que no debe descuidarse, porque la violencia está siempre al acecho y se ven manifestaciones en nuestra sociedad. Por tanto, creo que yo diría que a la sociedad y a los jóvenes y a todos que tenemos que estar siempre atentos. La paz es siempre algo por conseguir y trabajar, y que en eso tenemos que implicarnos a tope. Y yo... cierre. Eh, permíteme dos frases, no una, no, no, dos ideas. Una es eh, un reto que tenemos pendiente y que sigue pendiente después de diez años eh, de que ETA ha parado, es que la izquierda derecha reconozca el papel, el papel que ejerció como base política y social necesaria para que ETA matara. Eh, base social de ETA que no solo no condenaba o, o aplaudía, sino que tenía un papel activo eh, para la supervivencia de la violencia. Hacía de caja de resonancia en los pueblos y en, las, y en los barrios de los señalamientos de ETA, eh, aumentaba la, el dolor de las víctimas antes y después de los atentados con acoso, nos intentó echar de la calle y, y es más ejerció un control férreo sobre su entorno para procurar evitar cualquier eh, eh, disidencia o, o crítica a ETA. Y eso eh, creó mucho sufrimiento, ha creado mucho sufrimiento y también hay que reconocerlo. La izquierda berchale tiene que enunciar. Su posición respecto a ese pasado. Sin condicionales, sí, desde la parte política y social de ETA se creó mucho, mucho, mucho sufrimiento. Y tres ideas más con respecto a lo que todo esto que hemos vivido, que es traumático, nos, nos puede aportar para el futuro, ¿no? Y debería. Eh, una idea es el respeto a la pluralidad. Eh, deberíamos eh, concebir nuestra, nuestra pluralidad social como una riqueza y no como algo a, a superar. <laughs> ya se ha dicho también el rechazo absoluto a, a la violencia como forma de. De resolver nuestros conflictos. Y yo creo que tenemos que, la tercera idea y última, tenemos que incorporar al relato eh, la reacción social. Eh, podríamos decir que la sociedad vasca llegó tarde. Y, y bueno, es cierto, todo, casi, la mayoría de nosotros llegamos tarde. Pero yo creo que es más interesante hablar de la evolución social, que fuimos capaces de evolucionar en una situación, en un problema muy complicado. Y como decía aquí en el, en el vídeo, esa idea de que esa semilla tan sencilla, tan. Umiletan, pero tan coherente, tuvo sus frutos, yo creo que para para dinámicas sociales futuras eh, es una es una herramienta muy poderosa. Iñaki. Zer diozu etorkizunaz? Bueno, ni que etorkizuna, ba, landu ber dela. Koloretsu ikusten duzu. Ni bai, dudiga Eta gainera ikusten ikusten dute gauza antolatzen nahi dela, adibidez ba, bizikidetzako taldetan e, bultzatu izan dira, hemen donostien, errentin, tolosan, zan edut, eta e, ezberdinak elkarri ikusterik eta entzut bai duten, eta nola zerbait zer bai proposatu ez da. Alde horretatik, orduan gazteria berdin, baita ere guen dela gutxi irunen, e, e, bultzatuta, ekipo 43, trilogi bat nun eta indarkerien erabilak ekarri duen mina ez da, min hori ikustea, lekukoak eskoletara joatea eta hitz ematen, nik horrek entzutia eta geho galderetan anolapait sentitzea parte zarela eta da horrek ekarri duela noske bide bat ga gardentzea. Inak, bai, labur-labur, Jose Luis. Labur, zaburra. Eh, 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 lehen izegin dut prozesuari buruz, prozesu badirik izela. Eta zimarratu nahi dut, biktimekin eskoletan eh, egin zena. Biktimak ekartzea eskoletara, hori izan da, izugarri. Eta ni ustez jarraitu behar dugula bide horretatik. Porque las víctimas reconocer, eta baita ere, damututa daudenekin, los que se han arrepentido de verdad, la pena ver que la sociedad, los jóvenes lo vean. Porque esos son procesos que crean futuro de verdad. Jose Luis, Itziar eta Iñaki, zutitu zaitezte eta jaso ezazuek gure txaloa eta eskerrona.